Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la señal de TX Digital con dos personas que estamos aquí de lujo y estamos en un lugar de Querétaro y estoy nada más y nada menos con el doctor Santiago Nieto Castillo, que está aquí a mi izquierda, y del lado derecho tengo el honor de tener a una persona que apenas la acabo de conocer, que es María del Pueblito Rangel Girón. Muy bien, mucho gusto. Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista. La verdad que ya lo habíamos hecho, nada más que tuvimos una falla técnica y debido a esa falla técnica el doctor muy amablemente nos dio lugar acerca de que viniéramos por esta segunda vez. Pero quiero hacer un preámbulo antes. ¿Quién es Santiago Nieto Castillo? Nació en San Juan del Río, Querétaro, 27 de enero del 73. Ay, mire, igual que yo, nomás 20 años antes. Le llevo 20 añitos. Es un abogado académico y jurista mexicano que ejerció el cargo de titular a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, unidad adscrita a la Procuraduría General de la República, y posteriormente fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México. Se desempeñó como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente por atendernos de nuevo. Y bueno, la entrevista en tres partes. La primera parte, me gustaría saber quién es Santiago Nieto, pero la persona, no la persona como político, sino como ser humano, principalmente donde nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Bueno, yo soy originario de San Juan del Río, mi familia está asentada en San Juan del Río desde hace unas 5 generaciones por lo menos, hijo de Jaime Nieto y de Aurora Castillo, ambos antropólogos, antropóloga. Él vive, todavía se encuentra varios días a la semana en Querétaro, trabajando en la Universidad Marista y después varios días en San Juan del Río. Mi madre falleció hace ya algunos años, en el año 2010 en Guatemala, víctima de una embolia. Y esa es una de las razones por las cuales yo me caso, nos casamos, mi esposa y yo en Guatemala. Y bueno, soy el segundo de 5 hermanos, aunque a mi hermana Gabriela no le gusta decir que yo soy el mayor y ella es la segunda, pero en realidad soy el segundo de 5 hermanos, 3 mujeres y yo tengo un hermano, hombre menor, que se dedican, 2 de ellas, Gabriela y María, son abogadas, se dedican al espacio, a la vida, al espacio público. Gabriela es magistrada del Tribunal Superior de Justicia, María es directora del Instituto Electoral de Querétaro. Y bueno, mi hermana Verónica es administradora y mi hermano Jerónimo es ingeniero civil. Pues tengo mi vida, pues la pasé en mi infancia en San Juan del Río. Me tocó estudiar primaria, secundaria, preparatoria y carrera en Querétaro, en el Instituto Queretano San Javier, y después en la Universidad Autónoma de Querétaro la carrera, hasta que pues concluí los estudios y en un proyecto de investigación jurídica, bueno, más bien un verano de la investigación, se llamaba, de la Academia Mexicana de Ciencias, fui reclutado para irme un verano a trabajar con un investigador en la Ciudad de México, y eso, bueno, tuve que tomar una decisión entre, era vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, buscar la presidencia de la Sociedad de Alumnos o irme a un verano de la investigación, y creo que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que es dedicarme al estudio, a la investigación jurídica, en un lugar privilegiado como es la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad que impresionante tu currículum, lo vi, lo estoy viendo y lo he analizado, y que realmente es una carrera académica muy, pero muy resaltante de lo que has hecho y de lo que has logrado. En esta parte de tu juventud, me imagino que te desarrollas en San Juan del Río, ¿no? Sí. La Ciudad de México, por un tema de salud de mi madre. Okay. Y me registran en San Juan del Río el 17 de febrero, y me registran ahí porque mi familia vivía, mi padre y mi madre vivían, claro, en San Juan del Río. Entonces, soy registrado ahí,
y toda mi vida me desarrollé hasta la conclusión de la universidad, en donde me toca que me vuelvan a invitar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y me voy a estudiar el posgrado, la maestría y el doctorado a la UNAM. La Constitución de Querétaro señala que son queretanos los nacidos en Querétaro y los avecindados ahí. Y también pues mi constancia y en realidad lo que establece la Constitución es que seas originario del lugar. El Tribunal Electoral ha dicho que lo importante es que se conozca, que no venga una persona de fuera que no conozca el entorno a buscar la representación política a Claro. nivel de ayuntamiento, a nivel de senadurías o diputaciones. Pero bueno, mi familia yo soy un orgulloso sanjuanense, tengo residencia tanto por mi creencia. Además, por residencia podría ser, ¿no? También, o sea, digo, en dado caso que no fuera así, pero tienes todo el derecho de ser originario de ahí y que en un momento dado, pues la gente a veces dice cosas que no son. Nosotros sí conocemos la verdadera historia de por qué te fuiste a México. Fue por precisamente un tema de salud de tu mamá, ¿no? Y la Constitución también de Querétaro, que establece que si uno sale por cuestión de trabajo o por cuestión de estudios, no pierde la residencia. Claro. Y el INE lo que ha resuelto es que en su artículo 281 del reglamento de elecciones es que lo que acredita la residencia es la mi credencial de elector. Mi credencial de elector está en San Juan del Río, en una copropiedad que tengo con dos de mis hermanas, en el mismo inmueble, y ahí yo me he desempeñado y he vivido en un inmueble que además es propiedad de mi familia desde la década de los 70. Muy bien. ¿Cómo es que empiezas con la cuestión de la política, sobre todo esta carrera que la has llevado muy bien, y sobre todo que entras al gobierno de México? Primero diría que yo nunca me imaginé estar en la política, yo siempre había estado en el lado de los técnicos y no de los políticos. Pero me tocó vivir varias experiencias importantes. Fui magistrado electoral, propuesto por la izquierda, aprobado por el Senado de la República, y me tocó pelearme con el gobierno de Peña Nieto gobernador, y la sede de mi tribunal estaba en Toluca. Y después de ello, sí, he tenido como un problema con la autoridad, pero luego frecuentemente con las Pero autoridades. no Me rebeldía, peleé con sino los calderonistas también. okay. Me peleé con. Después me toca ser designado como fiscal electoral en el Pacto por México. A la Fiscalía General de la República le iba a corresponder al PRI, la Fiscalía Anticorrupción al PAN, y le tocaba a la Fiscalía Electoral, que se consideraba la menos relevante a la izquierda, y a propuesta de la izquierda nuevamente, acordado con el PRI con el PAN, me convierto en fiscal electoral, hasta que me peleé otra vez con Peña Nieto, por la investigación del caso de Odebrecht. Me destituyen y bueno, tengo un enfrentamiento que me lleva a que me toca una persecución, periodicazos, una serie de periodicazos tras Claro. otros, tras otros. Me toca. Pues, Cuando entras en este periodo de lavado de dinero, ¿qué es lo más importante que tú encuentras en ese entorno tan escabroso, ¿no? No, resumo, Marcelo Ebrard es el que me lleva. Y como había yo investigado financiamiento ilícito a las campañas, Ah, que es un okay. delito equiparable Sí. al lavado de dinero, el presidente López Obrador me propone como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué fue lo peor que vi? Bueno, en temas de corrupción política, sin duda, Genaro García Luna, o sea, 2.700 millones de pesos desviados o contratados por su empresa, por el gobierno, tanto de Calderón como Peña Nieto. Me tocó las redes de trata de personas por prostitución forzada, 2.000 mujeres obligadas a prostituirse, mujeres extranjeras que eran traídas con engaños a México, o ¿No fue niñas el caso del mexicanas. Distrito Federal o del PRI? También me tocó ese caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero ahí solamente entregándole la información financiera que me pidió Ernestina Godoy y Laura Borbolla, por cierto, en ese momento fiscal antitrata y originaria de Querétaro. También me Okay. tocó darle clases en el doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y realmente, sí son temas muy complejos, pero yo creo que el más interesante fue el caso de Agave Azul. Con apoyo de la DEA, ellos habían hecho una operación que le llamaron Python One, en Estados Unidos, que implicó la detección de 342 integrantes del Cártel Jalisco. Con información de la DEA, más la nuestra, más la de la Guardia Nacional, se logró hacer un congelamiento de cuentas masivo del Cártel Jalisco, que significó 1.000 millones de pesos congelados en un día. Y Caramba. esto fue lo que después motivaría pues una de las amenazas de muerte que recibí.
durante mi paso por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, eso de hacer amigos se me da constantemente. Bueno, es que los traías a raya, ¿no? Nunca habían sentido pasos, me imagino. Tú bien sabes que hubo mucho encubrimiento en secciones pasados, y creo que esas auditorías fue un buen logro. Yo lo puedo decir porque fue cuando apenas empezaba a meter y a escarbar, ¿no? Y eso yo creo que te dio un impulso mayor, sobre todo de tu honradez, más que nada. Calderón se equivocó cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Creo que ha sido la peor estrategia, porque nunca se preocuparon por el tema de congelar las cuentas o de incautarle los bienes. Y de hecho, es algo positivo el gobierno de Peña Nieto. Fue el gobierno de Peña Nieto el que reformó la legislación para tener precisamente la posibilidad de congelamiento de cuentas. Entonces sí, fue algo importante. ¿Y qué pasó con Calderón? Se enfocó a pelearse con narcomenudistas, sicarios y jefes de los cárteles, pero dejó de lado las estructuras financieras. Mientras sigan teniendo dinero, van a seguir pagando narcomenudistas o sicarios más jóvenes. Okay. Dejó de lado la corrupción política. Perdón, Sandoval o Cabeza de Vaca pues, representan personas que estuvieron protegiendo a grupos delictivos. No surgen por generación espontánea. Si pensamos en Querétaro, pues el robo al transporte público no surge por generación espontánea, o el huachicol en San Juan del Río no surge por generación espontánea. Claro. Deben tener algún tipo de respaldo gubernamental para poder seguir operando. Pensemos en Guanajuato. Guanajuato es el estado más inseguro hoy del país y tiene que ver también con una estrategia fallida en los temas de seguridad y de procuración de justicia. Creo que faltó el combate a la corrupción política, faltó el combate a las estructuras delictivas, faltó el combate a la corrupción policial. ¿Crees que cuando te saliste eso quedó en el olvido, que ya se quedó estancado? A mí me gusta la idea de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que su planteamiento de que abrazo a las juventudes y cero tolerancia a la delincuencia, creo que es una buena estrategia para continuar el camino de la pacificación de México, que hace mucha falta. Claro. Bueno, hay un tema que ahorita quiero presentarlo aquí a tu suplente, que es Pueblito, pero me gustaría, para terminar esta sección, donde tú llegas a un, se puede decir, una culminación como político, inclusive se oye que eras el sucesor de Andrés López Obrador, nuestro presidente, y que en un momento dado llega una zancadilla. Esa zancadilla la llamo yo así porque te casas en un país ajeno al de nosotros, y se oye el rumor que te obligan a que renuncies. ¿Nos puedes explicar de qué se trató esa ocasión? Bueno, a ver, primero diría que en todo caso yo tenía muy claro que la sucesión del presidente López Obrador estaba entre la doctora Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Lo veía con mucha claridad. Segundo, también, y por eso siempre estuve con el canciller Marcelo Ebrard, porque además las lealtades son de ida y vuelta, y él fue leal conmigo, y fue el que me invitó a la 4T, claro. Yo tenía que permanecer con él. Al momento en que de que gana la doctora Claudia Sheinbaum, lo que digo es, platicando con él, platicando con el equipo de la doctora Claudia, pues que yo necesito pronunciarme en favor de la doctora para seguir caminando en el proyecto de la Cuarta Transformación, que es lo verdaderamente importante. Ahora, lo que sucedió en Guatemala tenía que ver con eso, con la muerte de mi madre en Guatemala, tenía que ver con que mi esposa había conocido un lugar en Antigua, que se llama el Convento Santo Domingo, y me había dicho que era un lugar espectacular, que ojalá que lo fuéramos a verlo, y que y que dependiendo cómo me sentía yo, que si con eso cerraba yo el ciclo de la muerte de mi madre. Sí, finalmente se trataba de cerrar una familia, claro. Iniciar una nueva familia. A mí me había tocado, desafortunadamente, pues, vivir una experiencia de divorcio, desafortunadamente para mí, para mis hijas. Y bueno, la idea fue hacerlo en Guatemala por muchas cuestiones. Primero, salía más barato. Segundo, la verdad es que cuando llegué al lugar me pareció increíble. Y además no iban tantos mirones, ¿no? No, era una boda normal. Pero lo más importante para mí era
que sí, significaba un cierre del fallecimiento de mi madre. Claro. Y bueno, pues empezaba una nueva vida para mí, que además ha sido maravillosa. Y creo que cuando surge el escándalo por terceros, el dueño del Universal, mi esposa en ese momento, bueno, sigue escribiendo en el Universal, yo escribí en La Jornada, claro. Ahora ya escribo en el Universal también, pero mi esposa bueno, invita al dueño del Universal y van en un avión privado, que finalmente es como viaja el dueño del Universal, es una persona que ha tenido uno de los periódicos más importantes del país durante los últimos 52 años. Correcto. Entonces, realmente, yo no sabía que viajaba con dinero en efectivo, después me dijeron que esa era como su costumbre, y el problema fue que va la secretaria del turismo, amiga mía, de la época de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y tiene que renunciar cuando se hace el escándalo. Empieza un periodista, Darío Celis. Y después de eso, pues, la tormenta perfecta, el presidente iba a las Naciones Unidas para hablar de combate a la corrupción, y tienes a tu zar antilavado en un escándalo en Guatemala, producto de un director de un medio en donde que había tenido fricciones con el gobierno, la tormenta perfecta, y yo lo vi muy claro. ¿Era invitado tuyo? Sí, era invitado, sí, evidentemente, claro. De mi esposa, en primer término, pero sí, evidentemente era invitado, claro. invitado mío. Y al final, pues eso lleva a que yo tengo que tomar una decisión, y entre afectar el proyecto del presidente López Obrador o dejar un espacio, preferí dejar el espacio, y así lo manifesté, mi lealtad es con López Obrador, claro, muy consciente, y ¿no? mi amor con Carla Humphrey. Y a partir de ahí yo he seguido fiel a los principios de la Cuarta Transformación, enfrentando nuevas batallas en distintos espacios. Me tocó la batalla por Tamaulipas con Américo Villarreal contra Cabeza de Vaca y Roberto Gil, me tocó la batalla y la conquista de Quintana Roo con Mara Lezama, y me tocó con Julio Menchaca esa lucha por conquistar Hidalgo y después por reconstruir el sistema de procuración de justicia con una fiscalía autónoma y con una... un combate a la corrupción con un modelo que denominamos la estafa siniestra, que en 2023 fue el modelo más exitoso, el maxi proceso más exitoso de combate. Claro, sí, cómo no recordar. Bueno, pues llegas a esta etapa de tu vida y sobre todo a esta etapa donde ya Santiago Nieto lo vemos en Querétaro y que en un momento dado mucha gente, me atrevo a decir, querían a Santiago Nieto, pero en la política de tu estado. ¿No? Llega el momento y decides ahora tu candidatura por la senaduría, junto con Gilberto para la diputación, ¿es así? Sí, al final se trata de una convocatoria que emitió el partido, se hace a través de encuestas, Gilberto gana el distrito 1, bueno, se encuesta, es una persona que tiene un gran respaldo en la sierra, y que es un activo muy importante para nuestro movimiento en Querétaro. Claro. Y por mi parte gano la encuesta para el Senado de la República, y en ese momento estamos el día de hoy, muy contento recorriendo el Estado, muy contento viendo las problemáticas, las dificultades, viendo el abandono que hay en muchas regiones del Estado por parte del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, y sobre todo convencido de que viene la Cuarta Transformación, de que vamos a traer la Cuarta Transformación a Querétaro, de que vamos a mejorar la calidad de vida de las queretanas y los queretanos, y vamos a sacar en su momento al PAN de la Casa de la Corregidora. Muy bien. Entonces, en esta aspiración ya nueva que tienes, llamas a una gran mujer que tenemos aquí al lado. ¿No las quieres presentar, por favor? Es tu suplente. Bueno, Pueblito Rangel es una mujer empresaria, es una activista, además de ello ha sido servidora pública en casos en el gobierno del Estado, y es una persona originaria de Corregidora, académica también, profesora universitaria, con doctorado, y yo creo que me gustaría que ella se autopresentara. Muy bien, Pueblito, ¿cómo estás? Hola, Eno, muy contenta de saludarte y saludar aquí a tu auditorio. Oye, me llama la atención desde un principio que me presentaron contigo. Pueblito, ¿por qué te pusieron así, Pueblito? Pues todos los queretanos sabemos que Pueblito es un nombre queretanísimo en honor a la Virgen del Pueblito, de Corregidora, donde yo soy originaria y orgullosamente queretana. Qué padre, ¿no? Fíjate, nunca se me hubiera ocurrido a alguien que le hubieran puesto ese nombre, ¿no? Pueblito,
pero la verdad que sí es un orgullo, ¿no? Sobre todo queretano. Pueblito, ¿dónde estudias? Mira, tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho, la especialidad en Administración de Justicia en el Tribunal Superior de Justicia, posteriormente la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro. También muy contenta de haber elegido la carrera correcta, estoy muy feliz con mi profesión y ahora con el desempeño en el ámbito político. ¿Y qué te llama la atención del doctor Santiago Nieto? ¿Por qué te unes a este movimiento, sobre todo de Morena? Claro, mira, comentarte que toda la vida aportado a la sociedad en temas de políticas públicas. Cuando fui más joven. Estás muy joven. Sí, ¿verdad? Pues impulsé la creación, por ejemplo, del Instituto de la Juventud en Corregidora, el Instituto de la Mujer en ese entonces. Siempre he participado en la política social, también dentro de Mujeres Universitarias AC, por ejemplo, y en la política empresarial los últimos años tuve la oportunidad de ser consejera de Coparmex y hasta el 2023 como vicepresidenta de Coparmex. Decirte que en el tema de gestión social, en el que me he desarrollado de manera permanente en mi vida, porque bueno, al estudiar en una escuela pública como lo es la Universidad Autónoma de Querétaro y al pertenecer a Corregidora, es devolver un poquito a la sociedad de lo que te da también la educación pública. Y entonces vi la manera en cómo puedes resolver algunas situaciones que para muchas personas es complicado y a veces para ti, en media hora que haces un escrito, una gestión, resuelves temas que llevan 2 años en trámite, ¿no? En ese sentido, pues comentarte que por el tema de esta política social y el desarrollo social también que he tenido, empecé a caminar en el municipio de Corregidora. Ahí me di cuenta que hay dos realidades sociales muy contrastantes. El tema de la realidad económica, de empuje que tiene Querétaro en temas profesionales, económicos, el desarrollo, por ejemplo, de las áreas de aeronáutica, automotriz, y que perfectamente coincidimos en que es un gran acierto para Querétaro. Pero también está la realidad social de colonias muy cercanas a la metrópoli, o dentro incluso de la metrópoli, que tienen problemas sociales diversos a lo que normalmente nos damos cuenta en nuestra vida diaria, que es como la falta de agua potable, la falta de infraestructura, la falta de urbanización. Y la verdad es que yo siempre he tenido una política de justicia social que siempre me ha hecho clic, porque al final todos debemos de tener las mismas oportunidades y también todos los mismos derechos. Caray, me dejó impresionada, doctor. Ya veo por qué la llamó, para ser suplente. Bueno, Pueblito, pues la verdad que me da mucho gusto que estés con el doctor como suplente. Y fíjate, yo tengo una bolita mágica, te la voy a decir. De aquí a 3 años, tú vas a ser la titular de ser senadora. ¿Sí me crees? Por supuesto, porque sabes que, Enoch, estoy con el mejor perfil para Querétaro como senador. Para mí eso… O sea, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Ya sé a qué me refiero y lo veo, por supuesto, en el Palacio de la Corregidora en 3 años. Te quiero comentar que cuando yo conozco al doctor Santiago, y bueno, le he seguido como queretana y como cualquier queretano los pasos en su vida profesional, para mí es un queretano de valor nacional por los puestos que ha desempeñado y los cuales ha desempeñado con toda honestidad, y que ha sido muy valiente a luchar contra grandes personas identificadas como corruptas en el país. Decirte que para mí es un honor que me invitara a ser parte de su fórmula, y no visualizándome como suplente. Yo creo que ya la oportunidad de estar día a día con él recorriendo el Estado es una gran oportunidad de aprendizaje. Conocer su esfera profesional también es un gran aprendizaje, pero eso lo dejamos en segundo plano. Y en primer plano, que independientemente de todo, veo al mejor perfil como candidato al Senado. Y él es el doctor Santiago Nieto, que estoy seguro que a partir del 2 de junio va a ser el senador electo por el Estado de Querétaro también. Sí, también así se revela en las encuestas. La verdad que
desde que nosotros conocemos su perfil y todo. Yo nunca lo había conocido en persona hasta que llegó por primera vez ahí a los estudios de TX Digital, y ahora lo puedo constatar, es una gran persona, lo que acabas de decir. Y bueno, esto, amigos, nos va a dejar con un gran sabor de boca, porque ya para finalizar, lo único que puedo preguntar, sería preguntar al doctor, pero mejor se lo pregunta a Pueblito. Hoy me levanté y puse la radio, me gusta mucho escuchar la radio. Y de repente ya ven que en la radio se escuchan los spots, sobre todo las promociones de los partidos. Y me desperté con la aspirante también por el PAN, que es Lupita Murguía, en la cual la conozco y la he entrevistado también. Y dijo, vamos a defender a Querétaro. Se me quedó mucho esa palabra. Vamos a defender. ¿Defender de qué? ¿Tú tienes alguna idea? Fíjate que yo también, para mí es una sorpresa escuchar a un queretano decir eso, porque nosotros al caminar, pues vemos, insisto, una realidad social diferente. Más bien a mí lo que no me checa es la frase de sigamos bien, ¿no? Porque el sigamos bien es solamente para un rubro de la sociedad, que aquí con el doctor lo hemos platicado, es una parte de la sociedad que vamos a defender. Lo que se trata es de ensanchar las clases medias, de lo que se trata es también de impulsar la economía, pero también que se hable con la verdad, que no se meta miedo a los queretanos, porque hoy tenemos los mejores perfiles acá en Morena para el Senado, y no por denostar a nadie, yo creo que todos tienen su carrera y su respeto, pero decirte que no podemos salir a decir ni a espantar a la ciudadanía, tenemos que dejar que la ciudadanía elija libremente y no con fake news, sino con una realidad. Hoy no vemos un país como no lo han pintado muchos con Venezuela. Nosotros lo hemos comentado con las personas, todo el mundo sigue con su vehículo, los que tenían vehículos siguen con su trabajo. Y más allá, los adultos mayores hoy tienen una pensión que ha aportado a la economía también. Yo soy uno de ellos. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Una última pregunta y sería para los dos. ¿Qué más puedes decirle al pueblo queretano, Santiago? Yo creo que tú estás con la gente humilde, me imagino, con no la élite, que en un momento dado pues son los que siempre abarcan este tipo de política. ¿Qué le dirías a ese tipo de gente que tiene la esperanza, sobre todo, mucho aquí en Querétaro? No, que la esperanza viene, y viene en camino, que hay que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido una persona que ha cambiado la forma de hacer la política en el país, que la doctora Claudia Sheinbaum, que es importante que vean las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no solamente a los grupos sociales menos favorecidos, que por supuesto tenemos el compromiso de seguir con los programas sociales del presidente López Obrador, sino también a las clases medias, en donde tenemos proyectos importantes en energía renovable, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en esquemas de combate a la violencia en contra de las mujeres, en temas de mejora a los sistemas de seguridad con nueva tecnología, con nuevo tipo de capacitación, con uso de herramientas de inteligencia, tanto financiera como civil, para poder controlar estos grupos delictivos. Vamos a trabajar para todas y para todos. Estamos absolutamente convencidos de que por el bien de todos, primero los pobres, pero también que es necesario, como dijo Pueblito, ensanchar las clases medias y tener todas y todos una mejor calidad de vida. Que vamos por mejorar el sistema de agua, estamos en contra de la privatización. Vemos la administración pública no como negocio, sino como un privilegio de servir, y vemos también que vamos a cambiar la estructura de movilidad en el Estado, vamos a cambiar el esquema de combate a la corrupción, que ha sido absolutamente ineficaz, y bueno, vamos a traer el tren México-Querétaro y, por supuesto, obras que permitan superar la crisis hídrica que estamos viviendo actualmente en la entidad. Pues muchas gracias. ¿Algo más, Pueblito? Pues solamente comentarle a tu auditorio, Enoch, que
nos informemos todos de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo estoy muy contenta como mujer de las propuestas que trae para las mujeres. También como profesionista estoy muy contenta con las propuestas que trae para los estudiantes, porque yo veo en la educación un elemento fundamental para la movilidad social. Y veo también en cada mujer la esperanza también de cambiar nuestro país y de que México deje el tema enaltezca a la mujer como lo es, con todas sus capacidades y todas las oportunidades. Claro, y sobre todo aquí hay una representación de mujer de Querétaro, que aparte de una mujer muy preparada, académicamente, guapa, ¿cómo la ven? ¿Ustedes cómo la ven, muchachos? ¿Eh? Clásica queretana, ¿no? Muy bien, pues me dio mucho gusto hacerle esta entrevista, doctor, le agradezco mucho. ¿Y cómo amanecieron las encuestas? Muy bien, estamos esperando los resultados de la última, la tendremos el próximo día 20. ¿La anterior? Y empate matemático, entre la doctora entre 12 y 20 puntos arriba de Xochitl, y nosotros en empate matemático con nuestros adversarios de enfrente. Y esperemos la siguiente encuesta. Evidentemente han salido otras encuestas con otros datos, yo respeto, pero siempre la revisión de la metodología es importante. Y cuando una encuesta es casa por casa, es mucho más certera que cuando una encuesta es telefónica. Dice el dicho, caballo que empata, gana, ¿no? Bueno, muy bien. Pues amigos, me dio mucho gusto estar aquí en Raíces Urbanas. Una disculpa de mi querido amigo Carlos Tizoc, tuvo que ir a un médico por la cuestión de su pierna, terapia, no pudo estar con nosotros, pero te mandamos un saludo, Carlitos, donde estés. Y bueno, pues por esta ocasión es todo, amigo. Nos vemos en la próxima.